Hola, ¿qué tal, amigas? Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana Outlet. Amigas, como ven en el tema, o amigos, como ven en el tema, el perfume del día de hoy al cual le toca un unboxing o una mini reseña es nada más y nada menos que el perfume floral frutal de Ariana Grande, que se llama Moon Knight, como una de sus canciones. Lo vamos a estar destapando y les voy a estar dando las notas de fondo, las de corazón y pues las notas de salida del perfume. Vamos a agarrar unas tijeritas y cuidadosamente lo vamos a destapar. Es un perfume nuevo, es un perfume que acaba de llegar a la tienda, llegó hace como una semana. No le había tocado su unboxing, pero hoy sí le tocó. Bueno, por fuera luce más o menos así, trae cuatro caras en color negro, una con la cantante, artista y diseñadora Ariana Grande, que dice Moon Lights. Este que tengo en la mano es la presentación grande de 3.4 onzas o 100 mililitros. Arriba, en la segunda carátula de arriba y de abajo, pues dice Moon Knight, sensible al tacto. Lo pasas y se sienten las letritas de acá. Y pues abajo la descripción de todo el perfume, el tamaño, de dónde está hecho, dónde fue de dónde fue importado, y pues todas las precauciones e ingredientes que de él tiene. Vamos a agarrar estas tijeritas de aquí y vamos a abrirlo. Una vez abierto y testeándolo, les voy a dar lo que es las notas de salida, los precios en el que anda y pues esas cositas que importan del perfume. Vamos a tratar de abrirlo lo más cuidadoso posible. Bueno, en lo que lo abro les voy a estar dando lo que es este, les voy a estar diciendo que Moon Knight de Ariana Grande salió en el 2017, es una fragancia de la familia olfativa floral frutal para mujeres. Una vez se destapa, el perfume luce más o menos así. Es un flanker muy parecido a los perfumes tradicionales de Ari y de Ariana Grande, como por ejemplo el Candy, como por ejemplo otros modelillos que ya se conocen de esta diseñadora. El perfume pues luce más o menos así, es un diseño minimalista muy bonito con su clásico algodoncito acalado que muy bien se puede utilizar como llavero. Ari de Ariana Grande fue lanzado en el año 2017, es de la familia olfativa floral frutal. Las notas de salida de este perfume se las voy a dar ahorita que me aplique poquito. Está aquí en lo que es abajito de la tapa, no sé si se alcanza a ver, dice Ariana Grande. Perfume muy bonito. Bueno, las notas de salida son las orcillas negras y las ciruelas. Las notas de corazón de este perfume son el bombón y poemia. Y las notas de fondo de este perfume, ya con los que cierra el aroma, es el sándalo, el ámbar y la vainilla, que hacen del perfume algo rico, un perfume enfocado al público juvenil, entre juvenil y más maduro, ya que no es tan juvenil como el Ari tradicional o como el Candy. Digamos que esta es la versión madura del perfume de Ari de Ariana Grande, lo hicieron contemplando un público más maduro. El frasco es de verdad muy hermoso, muy bonito, sensible al tacto también, se siente muy fino al momento de agarrarlo y el olor del perfume es un tanto similar a los otros flankers, al anterior de Ariana Grande Candy y al anterior que es el tradicional, que nada más se llama Ari de Ariana Grande, nada más con un aroma un poquito más maduro. Se recomienda usarlo en temporadas de otoño-invierno o bien con un outfit un poquito más relajado entre formal y semiformal. Ari de Ariana Grande pues luce más o menos así. Este fue el unboxing de Ari de Ariana Grande y la pequeña mini reseña. Los precios en el que anda regularmente este perfume es entre los $47 por muy barato y los $67 a lo muy caro. Espero que sigan teniendo un excelente día. Recuerda que si te gustó el video dale like y comparte. Bye.